Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo estará la SIM card y la micro SD en un Moto E4? Lo explicaremos aquí, a continuación. Bueno, para las personas que de pronto les tenga miedo o no tengan idea de cómo estará la SIM card y la micro SD, pues el proceso es muy, muy fácil. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que para poder hacer este proceso, el equipo maneja una de memoria, en este caso una micro SD. Recuerden que la micro SD debe ser clase 10. En la descripción del video o en el link van a quedar las diferentes memorias que ustedes pueden instalar o que pueden comprar directamente. El tema de la SIM card, el equipo maneja la versión más pequeña, que es la nano. Viene la micro y la SIM normal, en este caso maneja la más pequeñita, que es la nano. Dicho eso, pues vamos a enfocar un poco en el dispositivo. Lo que hacemos es buscar un orificio, acá lo van a encontrar, es decir, en la parte inferior derecha, para encontrar como esa ranura para poder colocar la uña. Lo que hacemos es colocarla y automáticamente va a aparecer la función o la opción de colocar acá lo que es la nano y la micro SD. Recuerden que la nano viene como con una esquina acá, si la pueden estar observando, y acá lo indica también el dibujo. Y acá el dibujo también indica exactamente lo mismo, que es la esquina hacia arriba. Lo que hacemos es colocarla, nuestra esquina hacia arriba, de entrar de una manera muy suave. Y lo mismo la tarjeta SD. También indica el dibujo, que ir hacia arriba. Y lo que hacemos es colocarla e ingresa también de una manera muy suave. Lo que hacemos es colocar la batería y encender nuestro equipo. Y automáticamente ya queda instalada la SIM card y la micro SD en este Moto E4. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como seguirnos en todas nuestras redes sociales, que aparecerán en pantalla. No siendo más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao.